Laura Sarabia no descarta que Armando Benedetti esté detrás del escándalo de María Luis Mesa. La directora del DPS emprendió denuncias en contra de quienes se han aprovechado del caso para acusarla y deja en manos de la justicia determinar los responsables del polígrafo practicado a su ex niñera. Laura Sarabia decidió ponerle fin a su silencio sobre el caso de polígrafo a María Luis Mesa, luego de comparecer en interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación. La funcionaria negó cualquier responsabilidad en los hechos, no descarta la participación de Armando Benedetti y anunció acciones legales en contra de quienes se habrían aprovechado del episodio para atacarla. Sarabia, entrevista con Cambio, señaló que la maleta en la que encontraba el dinero que perdió el 29 de enero de 2022 la usaba para tener ropa para sus viajes con el presidente. La había dejado en su casa con el efectivo recibido por unos viáticos antes de viajar al Valle del Cauca. Luego le pidió a su esposo que tomara la plata de la bolsa negra dentro del maletín para realizar unos pagos, pero no apareció el paquete. Según explicó la actual directora del Departamento para la Prosperidad Social, la suma que había guardado correspondía a $4,000 en efectivo, más pesos colombianos, que dio un aproximado de $7,000. Además, había documentos personales y de trabajo en el mismo paquete del dinero. Al enterarse por medio de su esposo que no aparecía la plata, decidió llamar a la teniente Sandy, jefe de su esquema de seguridad. Ella le dijo que le había entregado la maleta a María Luis Mesa, quien tenía la absoluta confianza en Sarabia. Le puse a su cargo nada menos que el cuidado de mi hijo, señaló. Fue la jefe del esquema de seguridad, según Sarabia, la que se comunicó con la policía para instaurar la denuncia por la pérdida del dinero. Un agente vestido de civil de apellido Mojica fue quien tomó la denuncia de su esposo Andrés Fernando Parra. El tema del polígrafo empezó a circular desde ese momento e incluso habría quedado consignado en la denuncia. Según Sarabia, su conductor Harold le dijo a Parra que una situación similar se presentó en la casa de Armando Benedetti, a quien le prestaba servicios Mesa, y se había practicado una prueba. Incluso sostiene que la misma empleada lo mencionó el día del robo. Luego, según explicó Sarabia en su versión, el esquema de seguridad determinó que había una vulneración porque no se realizaron estudios a las empleadas domésticas, por lo que se debía hacer una consideración sobre todos. Ella, Marelvis, en ese momento, nos dice que si queremos se pueden hacer un polígrafo. El capitán dice que él mirará qué decisiones se toman. Y ahí queda el tema, señaló la funcionaria. Sarabia, quien para entonces era jefe de gabinete del presidente Petro, aseguró que no supo de la prueba de polígrafo, sino hasta el día siguiente cuando el coronel Carlos Pedia le entregó los resultados. Su respuesta se contradice con lo dicho semana, en la que afirmó que ella misma le consultó a Marelvis su voluntad de someterse a ese interrogatorio. La funcionaria sostiene que no conoce quién ordenó la prueba de polígrafo y solo conoció los resultados, que afirma eran negativos para Mesa. Ahora decide dejarle a la justicia determinar si se presentaron irregularidades, porque para ella se trataron de pruebas comunes utilizadas en diferentes entidades para asuntos de seguridad. La jefe de gabinete duda que Mesa se haya sentido sometida, como denunció después en la revista Semana, cuando decidió despedirla. La mujer le dijo a Sarabia que la consideraba su hija y hacía parte de la familia. No tendría sentido que me dijera eso si se sintió intimidada o maltratada, afirmó. Por eso, aunque Sarabia sostiene que cerró su capítulo personal con Benedetti, no descarta que haya jugado un papel clave en todo el escándalo. En su línea de tiempo aparecen los chats con insultos que le enviaba, el viaje de Mesa a Caracas y su regreso con la denuncia de un presunto secuestro e intimidación para ser sometida al polígrafo. Yo no creo en las coincidencias, creo en los hechos fácticos. Hay unos hechos fácticos en este desenlace y es que 4 o 5 meses después, Mari decide contar una historia de que se sintió secuestrada y hostigada. Y decide hacerlo justo después de llegar con el embajador Benedetti en un avión privado de Venezuela, señaló. Respecto a las chuzadas de las que fueron objeto Mesa y su compañera Fabiola Perea, Sarabia dice que se enteró cuando fueron reveladas públicamente por Cambio. Sostiene que lo que sabe es que no fueron ordenadas por ningún miembro de la policía del Palacio de Nariño.
La ahora directora del DPS espera que el caso se cierre, aunque reconoce que la perseguirá públicamente el resto de su vida, como la muerte del coronel Oscar Dávila, que se suicidó al iniciarse las investigaciones. Además, Arabia emprendió una serie de denuncias por injuria y calumnia en contra de varias personas públicas y políticos, entre ellos Enrique Gómez.